Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1212-20. Siga por Avenida Francisco Beiró. Luego gire a la El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¡Que los cumplas feliz! Los tres deseos. Uy, tres deseos. Qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la Parry. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck... con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP a tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulte en www.bancoprovincia.com.ar o comuníquese al 0810-222-2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. WIC 3399-9242-10-9. Calle 7, número 726, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiambrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Llegó el verano y no es lo mismo salir a correr por las sierras que salir corriendo al chino que te cierra. Como no es lo mismo tener cualquier red que tener personal, la red 4G más rápida del país. Más información en personal.com.ar/4G. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Eso. ¿Cómo fue? Flor, agarra el micrófono. Hola. Nada de lo que vas a ver ahora es normal. Se lo avisé en el ascensor. Compartimos ascensor y le dije, bueno. Me dice, ya estuve el año pasado. No. ¿Sabes lo que cambió? No. Estuviste el lunes. Para. Levante la mano. ¿Vos estuviste el lunes? Sí.
¿Vos tuviste el lunes? No. ¿Vos tuviste el lunes? No, señor. Así que nada. No, no, pero digo, no, no, todavía no tenés ni un cuarto de lo que pasa en Polémica en el Business. Perfecto. ¿Sí? Dale. ¿Para mí? Sí, dale. Ahí. Dale. Y vos tratás de hablar al lado del micrófono. No, yo estoy haciendo ahí justamente porque no me estaba mirando. Sí, toma ahí. Bueno, y pregunta, es la clave. No, ponete más para... A ver, pará. A ver. No, ahí no te ves, ahí no te ve nada. Ahí está. No, tenemos que conseguir novio. Ahí está. ¿Ves? Pregunta que hago. ¿Cómo salió el regreso de desayuno? Todos queremos saber. Claro, te estamos todo. Espera, no. ¿Qué estabas? Te lo estabas preguntando. El que llegó a Sevilla le dejaron la peor silla, digamos. Bueno, pará, che, vamos, organícense como el viejo chiste. Sí. Organícense. Esto es Polémica en el Business. Que, como prometimos, vamos a hacer. Vamos a hacer todos los lunes de 18 a 19:30. Con lo cual, el champagne, que ya tenemos cerrado con Russell Boer para todo el año. Bien, bien. Llega a las 19:30, porque ahora tenemos el matecito. ¡Opa! Con la cumbrecita. No. Lu Milagro. Y le pedí hoy a mi gran abuelo que no traiga nada, porque ya lo trajo todo el sábado y era una locura. Pero bueno. Ya tenemos un clúster de mate, alguno si quiere mate me pide. Obvio. La cumbrecita, Lu Milagro y Media Luna del Abuelo, hicimos un clúster. Muy bueno. Cierre. Russell Boer vamos a tener para las 19:30 para empalmar con el próximo programa, que hoy se va a hacer no Maratón en la City. No, la gente de maratón no puede tomar alcohol. No, sí. No, porque el que maneja, el que corre no puede andar con alcohol. Mi entrenador, que ahora hace rato que no entreno, que es Raúl Amil. Raúl dice, los atletas más importantes de España, los dos maratonistas olímpicos, Abel Antón y Martín Fiz, dicen que es aconsejable tomar una copita de vino todas las noches para estar mejor en la carrera. Y entonces Raúl dice, como yo quiero ser mejor que ellos, me tomo dos. Perdóname, tu entrenador era Raúl Amil. Amil, sí, justo. Mirá. Ese apellido tenés que dárselo a Mariano Botas. Sí, claro. Ya, para la lista. Sí, increíble. Maratonista y Raúl Amil. Amil. El otro día estuve en lo de... Siempre desprolijo esto. Estuve en el nuevo emprendimiento de Mariano Botas. Mariano Botas es un histórico. Es un histórico. A ver, ¿de dónde lo conocemos? De la Cámara Argentina de Comercio. Después se fue a Bayer. A Yell. De Yell se fue a Bayer. De Bayer se fue a Quilmes muchos años. No, a IBM estuvo en un tiempito. Estuvo IBM también, en Quilmes. Y ahora tiene un proyecto con dos ex-Quilmes que se llama Funes, que es una cervecería artesanal que está muy linda en Chacarita. Chacarita, sí. Los otro día la foto. Sí, bueno, vamos a hacer un tourcito, vamos a llevar a alguien a Funes a ver cómo se hace. Un after a ver cómo se hace una cerveza. Qué buena noticia. Jorge Newbery estaba... ¿Qué sí, Olleros. Mariano, para que la gente sepa, debe ser uno de los mejores hombres de asuntos públicos de la Argentina. Tuvo tareas muy, muy, muy duras. Por ejemplo, levantar parte del muerto de IBM Banco Nación. Con Vaca de Osma. Porque él vino de él. No, a Vaca de Osma viene poquito después, sí. Un añito y pico después, cuando se va el gallego Gaicamburú, que fue el que vino de España a intervenir toda la situación. Sí. Con eso, Mariano, inclusive yo a Mariano lo conocía como periodista del sector automotriz en el diario La Prensa. Ah, mira vos. Que de eso se divertía escribiendo de vez en cuando. Bueno, esta es Polémica en el Business, ¿sí? Como siempre, José Rubio, ahora el flaco Rubio, ¿no? El flaco Rubio. Buenas tardes. Y barbudo, despeinado, tiene todo. Todo el combo perfecto. Hipster. El combo. Hipster. Mirá, es increíble, porque es el flaco Rubio sin ir a Puigari. Ese es el mejor combo, ¿no? Siempre se verifica siempre lo mismo. Vení, Mingo, vení. Y Mingo Esperanza, que está como siempre... Como pelado. Siempre, ¿no? Sí. No está despeinado. Mingo no se despeina. No, lo poco que crece lo saco. Porque para dar lástima está la Argentina. Meiter, ¿cómo le va, amigo? Muy, pero muy bien, bueno, muy contento. Meiter, bueno, a ver. Muy contento. Rubio, no sé, habla del Papa. No hablamos más del Papa, hace rato que no hablamos del Papa. No me encuentro más con... Mira, lo estábamos hablando los otros días, que no me encuentro más con el obispo amigo que era mi garganta, mi gargantini. Y con el deceso de mi padre, que era cuando lo iba a buscar a Fernando y se venía y charlábamos largos, sí, trechos de auto. Bueno, también
después se fue perdiendo. Se perdió. Bueno, el contacto. Pero, pues, y además ya no se habla tanto del Papa. Y estábamos en aquella época, estaba muy vigente, hablaba mucho. Sí, bueno, ahora bueno, Rubio va a hablar, por supuesto, del tema industria, ¿no? Cómo pega, porque aparte, en el negocio de él, de la chapa, ahí se nota si hay recuperación o no, porque lo primero que se vende es una chapa, ¿no? Mingo habla del real estate, mamita, quería. Desde el día después del Río no, pero digo, del Río no hablemos, ¿no? Ganamos. ¿Eh? Ganamos. Ayer ganamos. Río. Ah, del Río, sí, no, por favor, te pido que no hablemos. Somos de River nosotros, ¿sabés qué pasa? Somos de River, vos dijiste River Plate, al River Plate. Te pido que del Río no hablemos. No. Ay, Dios. Difícil eso. Muy difícil. Hubo piedra, uno pedido de quiebra del HBC. Pero que me sorprendió que lo pidieran recién ahora. Me sorprende que lo pidieran recién ahora, Sí. Tardaron, le tuvieron mucha paciencia. Mucha. Bueno, pero presentado en convocatoria frena el pedido de quiebra. No está aceptada todavía la convocatoria. Y bueno, el pedido de quiebra se pone en stand-by automáticamente. Sí, está bien. Pero, digamos, hay una compañía de seguros que también ya pagó. Hay uno que pagó, dos de cauciones que pagaron. Una pagó. La otra no tiene caución y otra dice que no paga, porque no puede. Bueno, hay dos que pagaron. Sí, pero una pagó un vueltito. Bueno. Tres mangos con 50, pagó, ¿no? Pero pagó. Sí, pero no hacen el caso. Hay 120 palos de deuda. Después hay dos o tres que no van a pagar. Pará. Dólares. Dólares. Oh. Y hay activos por 55, 60 palos. Ay, Las Vegas, eso. Ah, entonces es quiebra, tenés razón. No, van a... No, perdón, creo que hay una denuncia penal. Si no tenés penal. Patrimonio para responder, ¿qué vas a administrar la pobreza? Me dicen que hay una penal. Habiendo una penal... O pagás 50 centavos el dólar y buenas noches Argentina. No, pero no. Podés quitar los intereses. Sí, pero quebrás. ¿Y qué vas a quebrar? Rematarán. ¿Pero a quién? Si está todo ocupado. ¿Qué vas a quebrar? ¿Qué vas a rematar? El juez manda, ¿eh? No, está bien. Vos sabés que los jueces cobran y no saben nada de nada, así que... En materia inmobiliaria no saben un carajo. Maite, Vaca Muerta. No hablemos de Vaca Muerta. Tech Petrol. Contame cómo enterró la plata Tech Petrol, que se la quiere desenterrar ya. Es un temón. ¿Qué pasa con Lopetegui? Lopetegui es un tipo que tiene mucho sentido común. Sí. Es un tipo que aparentemente nadie daba dos mangos como secretario de Planificación Energética. Y el tipo sorprendió por la forma que él tiene de negociar. Por lo menos tiene más seniority que su predecesor Javier Iguacel, que era un payaso, ¿viste? Pero la situación es muy complicada. Tiene muchas aristas, tiene muchas opiniones. Hay una grieta en el medio. En ¿grieta donde, en este y país? Claro, hay una grieta porque... Está todo pavimentado. Además... Hay una grieta porque tenés el 50% de la biblioteca te dice que lo que hizo el gobierno está bien. Y tenés un 50% de la biblioteca que te dice que lo que hizo el gobierno está mal. En el medio tenés un montón de peros, de if y de pequeños ingredientes. Y bueno, está la discusión. Lo más importante es que ayer a la noche, el Enargas instruyó a las empresas operadoras y a las empresas distribuidoras, es decir, a las petroleras y a las empresas como las que están en Argentina, Metrogas y Gas Natural Bank, ahora que se llama Naturgy, sí, a que mediante una subasta transparente y electrónica hagan un contrato de 12 meses por gas ininterrumpible libre. Que es... Traducíselo a mi vieja que está escuchando. Que va a pasar lo mismo que está pasando con la nafta. Que vos te está faltando nafta, se está hablando de los aumentos de nafta, no se está hablando de nada. Bueno, cuando vos liberás el mercado, la oferta y demanda no te modifica tanto el precio. Y va a quedar, el muerto que va a quedar, va a ser la deuda que va a tener el Estado por los incentivos, no solamente de Resolución 46, sino los incentivos de la era K. Plan Gas 1, Plan Gas 2, Plan Gas 3, Plan Refino 1, Plan Refino 2 y las deudas que tiene que dejó el gobierno acá de las... Si tú vas un buen anticlatulento, te diría... No, es un... Estás hablando cerca de... Tanto gas, necesitas un antiflatulento. 40.000 millones de dólares. Sí, y la deuda de las eléctricas, sí, y la deuda de las eléctricas, todo, te estoy juntando todo. Nadie sabe cuánto es. Eso dicen ellas.
pero nadie, puede ser más. Porque si juntás a las cooperadoras, ahora, llegás a mucho más. Ahora se entiende las incorporaciones que ha hecho Lopetegui de obvio. Gente, licenciados en administración de empresa, especialistas en auditoría. En especialistas en crisis y en auditoría. Ahora se entiende. Claro. Según anunció de Estefano, ¿Lo anunciaste vos? Uno de los... Sí, ¿lo tenés o no? ¿Cómo? Te lo tengo presentado, ¿te interesa? Por supuesto. Nerio Paitia, no sé, acabo de ponerlo, lo puedo contar y no sé, no me contestó. Sí. Así que ya está, bueno. Ya lo contaste. Ya está contado. No, pero no dije dónde iba. Sí, pero lo anunciaron hoy. Está anunciado, ya es oficial. Anunciaron hoy con cargo que... Están los nombramientos, ya están jefe de gabinete de Lopetegui. Además, en el cronista salió que tu amigo asume 3-1, asume. Sí, 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 Jorge Ramírez. Bueno, Nerio Paitiado, lo conozco cuando él era pivot en Vélez y yo era periodista de básquet, o sea, 1985, ¿sí? Yo hacía crónicas de la liga, de, en ese caso la liga no, todavía no estaba, estaba el torneo de federación y él era el pivot del equipo y yo escribía, le ponía 4, 5, mira el tiempo, me daba vuelta. Y hoy Nerio Paitiado, que fue gerente general de Musimundo, o CFO de Musimundo, vino acá como tesorero del Superville, creció a gerente general del Superville, y ahora se va como jefe de gabinete. Sí, pero jefe de gabinete es una figura engañosa. Sí. Muy buena la figura del gorro frigio que volvió. Sí, Estefano lo volvió, que viste vos. Es engañosa. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque... ¿Es mucho o poco? Es poco. Va a tener muchísimo poder dentro de la Secretaría de Energía. Ah, muchísimo poder. No es solamente un jefe. Va a ser el que va... A mirar todos estos pequeños problemas que te conté, sí. Junto con las otras dos personas que han puesto, y van a mirar los números muy finos. Que no siga con la costumbre de los bancos de querer cobrarte comisiones. Viene con mucha cuenta de banco, entonces te va a aparecer en la boleta de servicios, comisión por saludo 1, saludo 2. Bueno, vamos a ordenar primero. Pará, te voy a presentar los números que sumó Gerardo. Otra vez, muchas gracias. Un año más. ¿Cuánto llevas acá en la radio? ¿Cuántos años llevas en la radio? 25 años. Oh. O sea, los conductores pasan, pero él queda. Es como, ¿viste? Los políticos pasan. Y si no, te desconectas. Sí. Bueno, quiero darle la bienvenida. Bueno, a Pelito Blanco no le decimos nada. No, a Pelito Blanco no le decimos nada. Quiero dar la bienvenida a mi sobrina Agustina. Agustina Kimei. De Estefano. Qué lindo nombre. Quiere decir, es un nombre que quiere decir algo del afecto y del cariño, algo así. Sí, vení, Agus, dale, contalo. Vení, dale, contalo, contalo, que quiere decir. Contalo, Agus, dale, contalo. Contalo. Así que, bueno, quiero. Los números, bueno, la gente va a poder llamar, ¿no? A Ecomedios 1220 en Facebook, Ecomedios 1220 en Twitter, Ecomedios 1220 en YouTube. Y por supuesto, a nuestro teléfono, que de dónde lo tengo acá, el teléfono 4325-1220. ¿Qué quiere decir Kimei? Es un nombre mapuche y significa hermosa. Me lo pusieron antes de que naciera. Sí. Hay una posada en Neuquén que se llama Kimei Kimei. ¿Sí? Conocí así, además tenés con K y con Q. Con Q. Pero está el con K. Por eso. Bueno, y vamos a una nueva Mapuche incorporación trucho. Que ya el lunes pasado asomó y ahora se suma, porque Sandra Torres se nos escapó. Primero, Silvia Alegre se nos escapó. Después vino Laura, se nos escapó. O sea, nos sientan las minas. Sandra Torres se nos escapó y ahora vamos y a ver. Y yo vine para quedarme. Bueno, vamos a ver. Porque hasta ahora no nos venimos portando bien y se nos escapan. No importa qué hacen, porque nosotros tampoco sabemos qué hacemos. El punto principal acá. Ese es el tema. El punto principal acá es que lo hemos logrado en pleno empoderamiento del género femenino, logramos echarlas. Es una cosa horrorosa lo que nos está pasando. Es horrorosa lo que nos está pasando. Tenemos que cambiarlo. Bueno, Florencia Gurruchaga es especialista en mindfulness, con lo cual. Vas a tener que empezar a entrenar a todos estos locos que tenemos acá. Y ahora... Es un grupo que necesitaría... Sí, internarnos. Necesitamos... ¿Cuántos camiones, te diría? Es entrenamiento, así como muchos corren. Así que ya tienen ganado... Flor, ¿dónde trabajabas antes?
Yo trabajé casi 18 años en Citibank. Sí. Y después ya hace casi 7 años que decidí cambiar el rumbo. Y ahí me certifiqué como coach ontológica, como facilitadora en mindfulness y demás, teniendo emprendimientos propios. Ahora lo que me dedico básicamente es a hacer programas basados en mindfulness y liderazgo. Tengo una gran amiga, ex Citibank, que hace mindfulness. Eso quiere decir, en los 90 hicieron mucha guita y ahora pueden meditar. Estaba estando en el banco. ¿Estábamos hablando de facturación bancaria? ¿Es así o no es así? Lo único que hacen es, hacen mindfulness, abren Reuters. Hacen mindfulness, abren Bloomberg. Hacen mindfulness, ven por el celular cómo vienen las cosas y siguen con mindfulness. Yo meditaba estando en City. Claro. Pues ahora hago mindfulness. Billions. Claro. Flor, contame ahora, y después ya lo dejamos a Claudito, que venga, haga su show. Contanos un poco, digamos, el mindfulness, cómo se puede aplicar, en qué áreas de las compañías son las que hoy por hoy más te piden o más se necesitan. No es tanto el área, sino el grupo de personas generalmente es donde más conflicto tiene la empresa, que puede ser, no es distintivo de área. Digamos, a veces surge por cómo se están relacionando, que no es justamente los mejores términos. Sí. Porque en realidad lo que apunta el entrenamiento en mindfulness es a mejorar la gestión de las relaciones. Como empiezo a registrarme más yo, registro al otro y cambio los vínculos. En una situación de país complicado como la que tenemos, de consumo para abajo, de bolsillo más flacos. Para abajo. ¿Cómo, digamos, se nota mucho más tensión? O sea, ¿el mindfulness empieza a jugar un partido más importante? Sí, porque en realidad es un entrenamiento de a qué le prestamos atención. Y la verdad es que en estos contextos estamos mucho más preocupados o pasamos mucho más tiempo sumamente preocupados por un montón de factores que son directamente, digamos, que competen a la crisis en la que estamos viviendo. Entonces es más complejo, digamos, cuanto más allá de que el entorno siempre es cambiante y es lo único que permanece constante. Es el cambio. Esta incertidumbre en los negocios o en contextos de crisis acentúa más esta rumiación en la que la cabeza, los pensamientos son de preocupación. ¿Cuál es tu mercado? Organizaciones, empresas y personas, digamos, individuales que quieran acercarse. Y a los individuales les haces cursos. Colegios también. La semana que viene vamos a estar dando un curso en un colegio, con directivos de un colegio. Los directivos. Los docentes, sí. Y también con chicos. Pero siempre es recomendable empezar por los docentes, porque si a los chicos les damos el curso, pero el docente no está entrenado... ¿Qué colegio? Me interesa mucho eso. Es un colegio en Don Torcuato. Yo trabajé hace un par de años ahí. Ellos ya hicieron mindfulness todos los directivos y ahora quieren aprovechar una de las jornadas docentes para hacer profundización en... Es el Colegio Babar. No sé si lo conoces. Sí, sí. No. Yo ahí trabajo. Perdóname, Florencia. Vos dijiste una frase recién, este grupo necesitaría mindfulness. ¿Cómo, para que la gente lo entienda, lo palpe, porque lo de liderazgo puede ser, cómo se aplicaría el mindfulness en este grupo? No, a ver. Llamando al SAME. Llamas al SAME y empezamos. Son seres humanos, o sea que lo aplicaría igual que en cualquier otro grupo de seres humanos, pero lo que sí, quizás la gente no ve porque nos está escuchando, es que todos están haciendo un montón de cosas a la vez. Digamos, ¿a qué apunta mindfulness? A estar presente en la actividad que estamos haciendo. Y acá la mayoría del grupo está haciendo más de una cosa en simultáneo. No seríamos nosotros. No va a andar este programa. No va a andar. Tu mirada. Te voy a contar, Florencia, quiero que entiendas. Acabas de comenzar un máster en mindfulness diciendo, ¿dónde no se puede aplicar en mindfulness? En el periodismo. Es donde no se aplica. Claro. Siempre se puede aplicar el desafío. Para cada persona el desafío es diferente. Digamos, pero no es imposible, porque a veces lo que parece es utópico. ¿Cómo voy a hacer? Con un abdominal no tengo tonificado el abdomen. Necesito todos los días hacer la serie que pueda. Vos sabés que en el periodismo, que te parezca mentira, yo no sé cómo están enseñando ahora periodismo, porque hace muchos años, te enseñaban a estar en varias partes al mismo tiempo. O sea, vos, por ejemplo, en esta radio, la gente no lo puede ver, si quiere estar en televisión, si los puede ver por el canal de YouTube, puede ser. Nosotros tenemos, donde estamos sentados a la izquierda, en mi caso, al operador. A la derecha, a los productores. Y además... está el conductor con la mesa. Y uno, cuando está en radio, tiene que ver todo. Con lo cual, es muy interesante, porque para hacer bien este laburo, hay que hacer lo contrario de lo que vos proponés. Lo cual, en el fondo, es la esencia del laburo. No es que esté mal el mindfulness. Digo, hay tareas en donde quizás estar en la situación es no estar en la situación.
Mira, justamente hay prácticas que hay algunas que se llaman de atención focalizada. Entonces yo presto atención a algo en específico. Y hay otras prácticas que son de conciencia abierta, para estar atento a todo lo que está ocurriendo. Cuando manejo, yo voy prestando atención a múltiples factores. No estoy centrado en un solo factor. Entonces, va también para periodistas. Participé de una charla hace unos meses atrás, donde éramos 60 y pico empresarios. No era de mindfulness. Y era, la persona es socióloga y es publicista, nada que ver. Pero la primera pregunta fue, dijo, ¿quiénes creen que pueden hacer más de una cosa a la vez? Y obviamente todos levantamos la mano, porque estábamos todos chequeando WhatsApp y mail mientras escuchábamos la charla, que era extraordinariamente interesante. El tema es que vos empezás a... había pésima señal porque era en un lugar recóndito en la Patagonia, con lo cual el doble del esfuerzo, porque vos decías, me estoy perdiendo algo súper importante. Yo siempre me acuerdo lo mismo, que mi primera hija nació al mundo cuando no andaba el teléfono porque Telecom estaba cableando mi barrio, entonces me tuve que ir a llamar al obstetra a un teléfono público y no tenía tarjeta. Nació perfecta, Sofi, desde ya, porque sí. Y no es necesario que te mandes 17 WhatsApp, para, vos vas al cine y mandás 36 tenía mensajes. Suerte y que no tenías Entel. Claro, en la época mía me tocó con Entel. Entonces, y explicó... de un lado científico y por otro lado con algunos ejercicios tontos que nos hizo en ese momento, cómo claramente creíamos que hacíamos dos o tres cosas a la vez y no las estábamos haciendo. Mal hacíamos unas cuantas. Y cuando vos, yo tengo hijos de 20 y pico y que se creen, digamos, que es verdad que tienen una atención más dispersa que la nuestra, pero es todo más ligero. Cuando tienen que dar un examen muy en serio, ahora una de ellas que está preparando la tesis, y no le gusta sacarse menos de 9.80, se encierra. Apaga la tele, apaga Netflix, y el teléfono lo tiene tirado por ahí. Efectivamente es así. Lo que pasa es que uno cree realmente que puedes hacer más de una cosa a la vez. En este caso en particular, el de la radio, algunos es su profesión, en otros casos es para mí, por ejemplo, es un pasatiempo. Entonces es lógico que yo termine de tomarme la cerveza y fumarme el habano que estaba fumándome y llegue 4 minutos tarde o me abanique con el diario mientras chequeo una cosa con mi socio por WhatsApp. Pero definitivamente no se hace bien. De hecho, fumar y manejar es dispersarse. Esto es polémica en el business, que Agustín va a hablar en un ratito, pero me preguntabas sí, qué pasó señor. El sábado. Sí, contá. Con desayuno, contá. Bueno, fue todos una queremos ilusión. Saber, todos queremos saber. Fue una locura. Volvimos con Hugo Grimaldi, con Enrique Sebas. Sebas estaba afuera. Y vos viniste de vacaciones. Tarde. Vos prometiste que venías tarde. Bueno, llegué bien. Yo. Qué grande. Bien, vos bien. Le dijiste acá al aire, dijiste, Grimaldi, vení temprano porque yo voy a llegar tarde como siempre. Llegamos juntos, estábamos. Muy muy tenso hasta empezar, pero la verdad que espectacular, una muy linda Fluyó. Experiencia, muy emocionante volver a desayuno, que vamos a repetir el próximo sábado y el otro, desayuno de negocios, aquí con Hugo Grimaldi y Enrique Sebache. No, que voy a venir un... Sí, claro. A rememorar... Sí. En ese programa fue cuando conocí a Claudio, que me llamó por teléfono por primera vez. Sí, me acuerdo. ¿Te mandamos medialunas o no? No, no me mandaron nada, yo estaba llegando a dar clases a la facultad, y en ese momento la madre de mis hijas, estábamos por Lugones, todavía había cruce de barrera en Pampa, tenía que girar, bajó la barrera y me dijo, si vas a hablar por teléfono y salir en la radio al mismo tiempo, mientras estás llevando a la facultad, vos te vas del otro lado y yo manejo. Muy bueno, bueno. No, una experiencia y él me preguntaba sobre mía. El valor de las acciones a las que iba a salir la privatización del banco. O sea, pudimos en... Algo parecido, pero con San Antonio de los Cobres. Claro. Lo hicimos en negocio redondo, ¿no? No. Desayuno. No, y después también, pero estaban los dos. San Antonio Jorge me enganché yo en radiografía. En radiografía, claro, esto es, ahí mezclamos todos los programas. Bueno, hoy vamos a tener maratón en la City, que para contarle a la gente, vamos a remasterizar desde las 19:30 a 21 todos los lunes un programa diferente. Algunos programas van a ser homenaje y otros programas van a ser evolución. ¿Sí? Entre los programas homenaje que vamos a tener, que bueno, no los vamos a tocar mucho, los vamos a dejar más o menos igual, Desayuno América, claramente es un programa homenaje, Basket Manía, el que hicimos con Fabián Pérez, también va a ser un programa homenaje, Limón y Limonada, que lo hacemos con Suchovic, Vidal y Andrés Skornik, que va a ser el próximo lunes, va a ser un programa homenaje, El Diseñador, el que hacemos con Marcelo de Arregui, City Talk, la hora del inversor,
que también va a ser un programa homenaje, y Puerto Financiero, que si algún día viene Laje y Augusto Rodríguez Larreta y Dionisio Bosch, lo haremos como homenaje. Los programas que van a evolucionar, o sea que le vamos a agarrar un propósito distinto, es Rey por un Día, donde en aquel momento hablábamos de atención al cliente y ahora tenemos que hablar de experiencia al cliente, ¿no? O sea, cómo ha cambiado en los últimos 17 años, ahora se habla mucho más de experiencia al cliente. Negocio Redondo, que era un programa bastante avanzado en términos de los negocios, acá va a ser un programa donde vamos a tener a Carlos Mazalán, a Patricio Cavalli, que nos van a hablar principalmente de toda la tecnología, cómo se aplica en el mundo de la comunicación, de Hangouts, de todas las maneras que nos comunicamos. Maratón en la City, que lo vamos a disfrutar, creo que ahora muy lindo, va a estar bueno. Se va a incorporar Sandra Torres Álvarez, maratonista olímpica en Atenas 2004. Se va a sumar Mariano Leguizamón, que es el número uno de la agencia Salomón, la única agencia empresa B que hay en la Argentina. Caro de Stefano, mi hija, se va también a sumar. Ella está full con el tema de las políticas públicas y todo eso. Y ahora voy a contar qué vamos a hacer. Y hoy acabo de cerrar para que venga Juan Manuel Herbella, el doctor Herbella, que va a tocar el deporte desde el lado de la medicina. ¿Por qué? Porque Maratón en la City va a tener una mezcla, va a ser un programa de sustentabilidad principalmente, ¿no? Es uno de los grandes carriles que se estamos manejando ahora, cómo somos ecoconscientes, y entonces vamos a hablar mucho del tema sustentabilidad en los negocios y, por supuesto, también en la salud y en la vida. Uno de los ejes que vamos a tener para visualizarlo es el llamado plugin, que lo descubrí gracias a Chiarutini, que lo enganchó ahí de unos suecos, y que es esta posibilidad de poder caminar vos, José, por ir Devoto, juntando botellas, por ejemplo, o latas. La idea, millones en la Plaza Arenales, sí, los sábados, una locura. A la noche podría, el domingo a la mañana podría ser, sí, 6 maratones. Bueno, la idea es que vamos a generar un concepto de plugin aquí en, o por lo menos desarrollarlo aquí en la radio. Y radiografía, que también se va a evolucionar. Radiografía va a ser, aquellos presidentes que vinieron al programa de los número uno van a hacer una mesa, voy a invitar de a 6, como estamos ahora, para hablar de algún tema en el horario del programa. Y después voy a hacer nuevos radiografías que van a ir por televisión, por video, de 10 minutos, y que los pasaremos después en la radio, pero también lo vamos a viralizar. Los nuevos radiografías van a ser en video, los viejos radiografías van a estar en la radio. Y antes de que sea tarde, que va a ser un programa de todo reingeniería, digamos, reingeniería de proceso, reingeniería personal, cómo nos vamos reinventando nosotros. Sobre todo teniendo en cuenta que le estamos recomendando a nuestros hijos que estudien una carrera de empresas que todavía no han nacido, ¿no? Exactamente. Entonces me parece que eso están va a ser estudiando para el trabajo que no se crió. Totalmente. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de los programas que van a estar de 19:30 a 21 todos los lunes aquí en AM 1200 Ecomedios. 1220. Vamos la radio. Pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @ Ecomedios 1220.
Flor, cuando estamos en el aire no importa, todo charla, seguir todo charlando, no pasa nada. Está todo bien. No. No, pero lo hacemos. Lo hacemos a propósito. No, pero está bien a propósito. ¿Ves por qué hay que tener varios? No se puede concentrar o focalizar. Y ahora te va a preguntar. Vos estabas diciendo algo y te decís, che, ¿qué pasa con tal cosa? Ahora tenés que repetirlo al aire. Mira, vos estabas concentrada en lo tuyo y lo demás te embocamos por todos los lugares. Voy aprendiendo. Acá como todo, Te mindfulneamos, no te mindfulneamos. Kiarutini, dale. ¿Quiénes son los que van a estar en el Ministerio de... la Secretaría de Energía. Ahora que lo saqué el caso, déjamelo que te lo busco en un ratito. Saqué el mail donde me voy a mandar la información. Pero. No importa. Una es una especialista, pero te estoy buscando ahora que no tengo. Una es especialista en energías renovables. Exactamente, que vino de Canadá. Exactamente, y que además formó el primer grupo de mujeres especialistas en energías renovables. Ah. Claro. Esa es, si no me equivoco, que Claudia Muro. Uh-huh. Y la segunda es Guillermina Vidal, tenés razón, son dos mujeres. Sí. Guillermina fue la que creó este grupo. Y la Claudia Muro es una especialista, va a ser directora nacional de Geostrol de Gestión, y es actuaria de la UBA. Actuaria. Con lo cual, o sea, es la mina que va a manejar los números. No se le va a escapar un número. Bianca, mi hija, quiere ser actuaria. No, divino. Si le gusta... Va a ganar mucha plata. Va a ganar va mucha plata. Va a tener que ver matemática hasta en la sopa de la porque sopa. Le canta, sí, porque sí. Le canta. En la sopa, pero la verdad que yo, a través de un oyente del programa, que tenemos un muy buen diálogo, me cuenta a veces lo que está estudiando uno de sus hijos, que todo estudia como si fuera un actuario, sí, en Bolonia, y te puedo asegurar que a veces me manda alguna foto de la fórmula que tiene que ver y no puedo llegar a entender cómo le entras a esa cosa porque tiene 4 páginas la fórmula. Sí, no. Pero admirable y con mucho futuro porque... Mucho trabajo en las compañías, al lado, seguro. En la fronterita de actuario. No. Cruzando la vereda. Al lado del actuario tenéis, ¿sabes qué? Big Data. O sea, hermano. Es viste, como un café y un cortado. Es un... Y el Big Data es el futuro. La verdad que todo el mundo lo ve Big Data, algoritmo, pero nadie entiende. Y algoritmo. Nadie entiende cómo armar el Big Data. Porque el Big Data, el algoritmo lo hace cualquiera. Te lo diría un especialista. Leer los datos son lo importante. Yo recién le acabo de montar a Mingo. Me llega una publicidad por WhatsApp, por mail, de un informador del sector inmobiliario, en donde trae una publicidad de una gran inmobiliaria. Yo le digo, Mingo, mirá los precios que están presentando. Claro, yo miro lo evidente, que el precio que estaba a 100, hoy está a 90. Mingo es el que hace el análisis, entonces él ya sabe qué pasa con la empresa, qué pasa con los inmuebles, en qué zona está. Lo mismo pasa con el Big Data. El dato no importa, es la lectura del dato, contextualizada, la que le da el sentido a la investigación. Hoy fíjate que los bancos son los grandes proveedores de Big Data, las telefónicas solo para, claro, y no Facebook. Saben cómo entender, no, más allá de lo digo, pero telefónicas vienen juntando datos al cohete y los bancos desde hace décadas. El tema es qué hago con esto. Me cuento con la gente de Galicia la primera vez cuando metieron a la primera persona de Big Data. Sabemos que tenemos datos, ahora para qué se nos sirve no sabemos. Bueno, trabajar es en eso. Y me acabo de enterar que Mercado Libre tiene una empresa de formación de programadores que en realidad es encubierta para incorporar gente en su compañía, porque están buscando talentos. Claro. Están constantemente buscando talentos. Se armó la facu. Claro, la facu propia. Sí. Se armó la facu propia. Bueno, a ver, Breso también tiene una. Tiene, ¿no? ¿Quién, participación, perdón? Inmensa en Digital House. Digital House también, claro. Bueno, Digital House, por eso te digo, es la que te estoy hablando también, es, digamos que se nació por ese lado. Pero antes la gente iba a UTN a golpear la puerta. O iba a... Exacto, o al ITBA. En el caso específico de la cámara de software, el informe del 2017, el 2018 todavía no salió, hubieron 7.800 puestos que no se pudieron cubrir el año 2017 en el sector, y Argentina concentra a todos los que en Chile no se pueden instalar, y en Perú, y en México, y en Colombia, porque falta de talento. Mm. Ahí más notorio que acá, digamos, básicamente. Mm. O sea, tienen... A igual formación, menos talento. Entonces la Argentina captura mucho talento en ese sector y sin embargo no se pueden cubrir. Con lo cual tiene que empezar a generar de algún otro modo las vocaciones, entre comillas. Porque además la Argentina tiene una profunda vocación humanista
y no matemática. ¿Hay una metodología diferente para los nerds que para nosotros los viejitos piolas, Flor, en mindfulness? Somos todos seres humanos. El desafío, cada uno tiene que ir encontrando dónde está el patrón automático que a mí me genera más estrés. Como decía él, de acuerdo a cómo yo interpreto las cosas que me pasan o la realidad que vivo, es el estrés que me voy generando. Entonces se trabaja ahí. Y a mí yo puedo ser nerd y me puede estresar. Es que se trabaja uno con uno, digamos, cuáles son mis estresores, cómo van variando a lo largo del día, y es proponer una forma diferente de relacionarme con el estresor. Yo no voy a cambiar al estresor, pero si aprendo a relacionarme distinto, yo alivio mi propio estrés y tengo un montón de energía que me empieza a quedar disponible. Claro, ahí, entonces ahí está el bienestar que yo promueve. Yo pensaba en que los millennials son mucho más transaccionales quizás que los que somos un poco más grandes, que miramos un poco más lo relacional, ¿no? Digamos. Eso, ¿cómo se vive en la mente o en el cuerpo? Yo creo que ahí no es tan privativo de la edad. No sé si es tan privativo de la edad, sino de la personalidad. Perfecto. De hecho, los millennials están más presentes y ellos van por su propósito, por lo que pero los mueve. Pero no tiene que ver formación, discúlpame. No tiene que ver formación, porque el millennial viene ya con una formación más dinámica. Nosotros venimos más aquilosados, un poquito más, y tenemos estresores diferentes. Ellos, totalmente. Ellos tienen estresores que nosotros no conocimos, seguramente. Pero en definitiva, al momento de aprender a relacionarnos con el estresor, no importa tanto cuál sea el estresor, es cómo yo hago para que ese estresor no me siga dañando o yo no siga generándome estrés en el cuerpo que podría evitar. Porque en realidad es esa química no saludable que voy generando cada vez que yo estoy pensando en algo que no puedo resolver, lo vivo como si fuera real. Pero eso los millennials lo hacen más fácil. Todos. Chiarutini, donde nada es fácil es en la política argentina. Bueno, que debe estar tratando de pensar cómo hace para lograrlo de Roberto Labaña. A ver. Porque todo el mundo le dice, le ganás a Macri. Cristina, está contenta, te manda a vos, no tiene ningún problema. Pero no llega, o sea... Urtubey no abre la puerta, Massa no le abre la puerta, para entronizarlo como candidato único. Cristina, dice Dualde, yo no la escuché a Cristina, que la quiero escuchar a Cristina, que diga, me encantaría que mi candidato fuera Roberto Labaña. Con lo cual, todo el mundo está hablando de un candidato que no aceptó ser candidato, que no hizo un microgramo de campaña, que no avisó ni una octogésima parte del átomo de un plan económico y ya tengo 32 encuestas que me dicen que ganó la elección. Te digo, dejemos la fantasía. Por eso gana, porque no dice, igual que Cristina, mientras más se calla, mejor le va. No, a ver, lo que pasa es que, vamos, ¿querés hablar en serio? Acá hay cuatro muchachos que están poniendo mucha guita detrás de la candidatura. ¿Hasta ahora? Sí, todo. Bingo, hay cuatro muchachos que están poniendo mucha torta para que mucha gente diga la baña presidente. Entonces digo, A mí no me llaman. Te digo por qué. Porque a mí me llamaron para la reporta. Para la calecita. ¿Viste que está la sortija? Me llamó y me dijo, ¿qué es la sortija? Y yo dije, no compro sortija. ¿Son los mismos que están levantando la baña aquellos que le iban a empezar a levantar expert para quitarle votos a Macri y de esa manera Cristina se posicione más? Expert venía más la plata del interior. Venía más de la plata de algunos muchachos del campo, según los que dicen. Estaba mucho la Fundación Libertad en el medio, que son los chicos de Rosario. Sí, pero no estaba, no es gran, ¿eh? Y Corrientes. Claro, después había alguien más con cosas que traía plata de algún hombre del capitalismo porteño, pero acá con Labaña hay cuatro muchachos que son top, algunos cuales se ya mencionaron la vez un par de veces. Digo, son gente pesuti que la están pensando, porque cuando... Uno de los objetivos era obligarlo a Macri a desdoblar. ¿Para qué? Para que María Eugenia quedara como plan B. No es casual que Silvia Mercado en el Infobae de ayer diga hay un plan B que se sigue llamando María Eugenia Vidal. Hay plazo hasta junio, muchachos. Esa nota fue dirigida a un grupo. Pero lo que hay que entender es que acá se está jugando, se está negociando... Económico. A través... Se están negociando... Muchas cosas. A ver, Bonelli, la columna de Morena el viernes.
Cuatro personas dice que nunca hablaron de nada de eso con el presidente de la nación. Contá qué pasó. Bonelli sostiene. No, a ver, Bonelli no es Larry King, boludo. O sea, no es que todo el mundo se enteró de qué pasó. ¿Qué dijo Bonelli? Marcelo Bonelli dijo en su nota, en la columna de los días viernes del diario Clarín, que el gobierno había acercado a un par de economistas a escucharlos, a preguntarles qué es lo que opinaban de las cosas, y que había quedado con algunos para que le presentaran algunas ideas y se las diera al presidente. Como dijo, bueno, yo estoy juntando ideas y las voy a dar. Bueno. Y ahí muchos se entusiasmaron de que el gobierno estuviera buscando opiniones económicas. Todo esto es un vocero muy interesado que trató de dar esto para que se crea que el gobierno va a cambiar su modelo económico. ¿Por qué? ¿Qué modelo? Por eso. Claro, te iba a decir. Por eso ahí voy. ¿Qué modelo? Y tiene que hablar por con Lagarde, eso, que eso, es la creadora del modelo del Fondo Monetario, eso. Es el que gobierna. Al kirchnerista vos podés prometerle la revolución, incentivo de la industria nacional, planes sociales, fútbol para todos, y podés entregarle cepo cambiario y viajes a Miami. Podés venderle esa fantasía. Y la gente la quiere y le gusta. Al macrista vos tenés que venderle un plan económico. O sea, la base de decisión del macrista es Cristina presa o plan económico. Este es básicamente muy bruto el escenario del votante macrista. No hago ninguna lectura política más que la que cuando llego a casa me tiro o escucho o leo o sufro. Mi visión es que estos tienen en algún lugar... Deben estar jugando una ficha muy fuerte a que aparezca un bolso con plata, Cristina revolviéndola para comprarse la próxima Prada. Están tratando de encontrar eso. A ver. Porque la verdad es que quieren ganar, pero no se sabe para qué. A ver, y si mañana la encuentran a Cristina. Yo sé por qué Cristina puede querer ganar. Porque el peronismo es una estructura de poder, básicamente. Ahora, estos muchachos son iguales. Pero no se sabe para qué. Son estructura de negocio. Pero ¿para qué? O sea, para seguir haciendo negocio no tienen tiempo, no tienen espacio. Bueno. A ver, vamos a suponer que mañana, 3:15 p.m, la encuentran a Cristina con una cartera Prum de 18 metros. No seas de cuadro. Miu, miu. Cerrame la cuadra. Mínimo, miu, miu. Si no, olvídate. Una de 4.600 pesos, miu, no, papá. Miu, miu. Birkin debe tener una colección de todos los colores. A 7.600 euros cada uno. ¿Cuál te gusta, miu, miu? Vamos con una Birkin. Birkin. Una Birkin de 19 metros de profundidad y 62 metros de ancho, y ahí tiene la plata. La encuentran con una foto. Desnuda, si querés todavía, para que sea más escándalo. ¿Te cuento algo? Ya te fuiste, ya te salió el morbo. ¿Te cuento algo? Te gusta, Cris. ¿Te cuento algo? ¿Sabés cómo hace Cristina? Evita todo eso diciendo, no soy candidata. Le quita el pie. A ver, Cristina tiene valor para el macrismo si es candidata. Cristina, presa... Es una víctima, no le sirve electoralmente al macrismo. Entonces, a esto hay que entender. O sea, ¿qué te sirve para el voto propio? Porque esto hay que entender. ¿Qué te sirve para el voto propio? ¿Qué le sirve para el voto kirchnerista? ¿Que Cristina sea candidata? Sí. Pero que además los indicadores macroeconómicos sean espantosos. Bueno, eso no hace falta mucho. Ya sí, pero a ver, el gobierno está reaccionando, intentando que sean menos espantosos de lo que todos suponemos que van a hacer. A partir de mayo empiezan a ser mejores, porque ahora comparás año contra año, como comparás contra el mejor trimestre del gobierno. Pero eso es cosmético. El problema de la calle. Estamos mostrando números horribles. Cuando muestre después de la frenada de mayo, todo va a ser un poquito mejor. Mingo. El problema es la calle. La calle está tremenda, en serio. Por eso te digo algo. Hablando con una persona que le están pasando la cloaca nueva en este momento por la puerta de su casa. Y vos decís, ¿este tipo? No, si no tengo para comer. ¿Yo para qué quiero la cloaca? Bueno, pero la cloaca ese me es el tema. ¿Sabés cuál es lo que te dice? La cloaca me la tienen que dar. Claro. Pero yo necesito comer. 28 años de gobierno peronista y no se la dieron. ¿Sabés qué? No, pero tiene razón, Mingo, tiene razón, José. José tiene razón en esto. O sea, esto es lo que está equivocándose, esto es lo que está cambiando Marcos Peña. Ayer comentábamos en el editorial que tienen para hacer 900 saco y corbata. Tenemos que contar, que tienen 994 obras para inaugurar. Pero ¿qué pasa? Lo hacen a las 11 de la mañana, no ve nadie la canal de cable, no ve nadie los canales de noticias, y te mandan un video de 30 segundos con un poco de suerte por redes sociales, que la gente lo pasa por arriba, porque es publicidad política. Ahora te dicen, no me preocupa, a mí me preocupa que lo vea el vecino y lo sienta. Y la verdad, cuando hay bienestar económico y la gente le sobra guita en el bolsillo, le encanta que le pongan la cloaca.
Pero cuando el tipo está viendo que hace 4 días que no sabe cómo pagar la comida, la cloaca no le importa. Y este es el error del gobierno. No entiende cómo vota ciertos grupos sociales. Vos fíjate, para un votante promedio macrista, es más importante que eliminen un impuesto que un caso de corrupción. Si yo te digo, a Mauricio Macri lo encontraron robándose 120 millones de dólares, el votante promedio macrista va a decir, bueno, no debe ser verdad, ¿qué vamos a hacerle? Lo de Stornelli, le declaré a la Nación, no existió. No existió la Nación. No existió, bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? Vos a esa persona le decís, hay 163 impuestos, como publicó Iaraf anoche, lo repitieron, era el tema que yo 600, para hablar hoy. 600 medios de comunicación lo acaban de repetir. Stop. Dale. Yo precisamente porque los padezco como empresario, dije, cuando salió el informe del Iaraf, lo tengo, y son 163 impuestos. ¿Tenés las 23 páginas? No, pero te lo mando yo. Te digo alguno. Sí. Tenés 40 impuestos nacionales, 41 de las provincias y 82 de los municipios. Y te encontrás que vos, con el 90% de todo lo que se cobra, son 6 impuestos. Sí. Y después tenés 157... Casi el doble. No, 157 para el 10%. Sí, y te encontrás delicadezas como... a los extractos jarabes, hay un impuesto para los jarabes. No. Y yo digo, ¿y el pulmosán? Para la tos, ¿te cobrarán? Tendrá un impuesto. A las gaseosas, a las bebidas cola. Digo, pero es cómico la delicadeza de la palabra jarabe. Te encontrás con, qué sé yo, autos, embarcaciones, bueno. Para las antenas satelitales hay un impuesto específico para las torres y mástiles. Entonces, ¿eso cuánto recauda? ¿A qué nicho va a parar? Eso es lo que capaz que quisiera ver el votante macrista. Porque ese es el que le viene en la factura o el impuesto municipal. Mirá, este es el más cómico. Derecho de matrícula de electricista. Un derecho tiene que pagarle un electricista. Y después hablamos de Negrear y del monotributo. Tasa de control de calidad de la obra en la vía pública. Y yo, chao, cerramos todo. Porque si yo tengo que pagar una tasa para controlar la obra pública, y ya no existimos más. Y sabemos que se recauda con 6 impuestos más el impuesto al cheque y el impuesto a los débitos bancarios y al impuesto al cheque y el impuesto de las IMPO y las ESPO, llegás al 90% de toda la recaudación con 6 impuestos. Desde Álvaro Sogaray para acá. Reforma impositiva desde Álvaro, ya. La de Álvaro Sogaray para acá. Vienen insistiendo los liberales reales, ¿no? Los que están ahora haciendo de monigotes. Los liberales reales. De que en Argentina hay que dejar, como en todo el mundo, de 6 a 8 impuestos como mucho. Porque en el mundo también hay pequeñas cosas. Vos fíjate, el otro día leía por ahí, corríjame, chicos, porque ustedes tienen un poco más de mundo que yo. Anotar un auto, registrar un auto en Estados Unidos cuesta, creo que algo así como $65. O sea, por $65 pero incluso las patentes registrás. Automotores en Estados Unidos son muy baratas, están subvencionadas a propósito, claro. Porque parte del motor es que se produzcan autos. Si nosotros pasamos de vuelta a vender 1,5 millones de autos, perdemos 15.000 millones de dólares por año. Claro, por balanza comercial. Pero digo, esto es lo que hay que entender. Es muy complicado la economía como está estructurada. Las tasas municipales. Yo leí el trabajo anoche, le pegué mucha atención. Para mi forma de ver... Está un poquito tacaño en tasas municipales. Porque hay tasas que son insólitas en la municipio. La privatización de servicios públicos sobre 163, 82 son municipales. Son tasas El mismo Iaraf hace 2 años o 3 años hizo un informe señalando que había 198 tasas en el mundo. En la ciudad de Buenos Aires. En los municipios que se aplicaba. De distintos volúmenes y valores. Es indiscutible cuando... A mí me gusta cuando uno dice, queremos más Estado. Bárbaro. ¿Te parece poco? Voy a... Salvador Di Stéfano es un economista... ya no estaba más con la Fundación Libertad. No. Me llamó para ver si quería ser Di Stéfano versus Di Stéfano en un newsletter. Era lindo, sí. Muy bueno. Tiene un informe muy bueno. Ayer publicó, ¿cuántos cheques emite el Estado argentino cada mes? Jubilados y pensionados, 8.200.000. AUH más embarazadas, 4 millones.
Asignación por hijo, 4.200.000. Empleados públicos, 3.800.000. Asignación por cónyuge, 800.000. Apoyo al empleo, 261.000. Productores comunitarios, productos comunitarios, 241.000. El desempleo, 93.000. En total, señoras, señores, todos los meses el Estado Nacional emite 21.482.967 cheques. Hoy transferencias electrónicas. Re- 21 millones. Sí, estamos hablando. ¿Cuántos habitantes? Transferencia, 44. Estamos hablando lo mismo. Ya. Uno cada dos habitantes. Lo interesante. Pará, a mí, ¿vos ligaste alguno del Estado? No, yo ¿vos? Tampoco. No. Es que hay gente que recibe 5, 6, 7. Chiquititos, bueno, bajos. Si sos docente, estás dentro de esa lista. Si sos medio hospital público, sos de estar en esa lista. Fuerza de seguridad también. Si sos jubilado, estás militar en esa también. Lista. Todas las estadísticas, viste, que son. Porque, ojo. Cuando vos sacás a los médicos, sacás a los docentes, sacás a los jubilados y sacás a los planes sociales, te quedan solamente los de la administración pública y las administraciones 3.800.000. Pero la pregunta, ¿sabes cuál es? Digo, Domingo, que la guita sale de nuestro bolsillo. No, lo mismo. 100%. Entonces, lo que pasa no te estoy diciendo que no esté podemos, mal, sino que... No podemos, pero después... 6 millones de tipos que pagamos impuestos sostener a 21 millones de cheques. No es lógico. No, por más que el cheque siga chiquitito, porque no, hay muchos cheques que son poco. Enormes, pues son de obra pública todos claro. Esos. ¿Ves por qué te digo, Flor, que tenés que acá tener mucho laburo? ¿Sabés qué? Yo en el chequeo de información llamo a mis contadores. Entonces me dice, no vas a arruinar el trabajo, no hables de los impuestos, que nosotros vivimos de eso. Pero me tiró un tips. Dice, ¿vos sabés que existe, por si te olvidás de alguno, existe la tasa sustitutiva de otros impuestos? Sí, señor. Quiere decir que si se olvidaron de cobrarte algo, te tienen un sustitutivo. Eso es mágico. Es increíble. Contabilidad creativa pura. Increíble. El problema es que la lógica de un Estado mayor se puede llegar a dar si un país crece. Pero lo constante es que este país cada vez es menos la gente que produce. Y cada vez es menos la gente que produce legalmente. Y una vez que entraste adentro del corral, no salí más del corral. No te la hacen imposible de salir. Y si tenés un problema dentro del corralito, te matan. ¿Por qué? Lo que estás hicieron con la las pymes, la tasa de las zoológico. Pymes, claro. La tasa de las pymes. Ayer hubo el dato que se conoció el fin de semana, de que aumentaron la tasa para las deudas morosas con la AFIP. Tiene un objetivo básico. Muchas pymes se financia con el impuesto que no paga al Estado. ¿Por qué? Porque es más barato no pagarle al Estado que claro. Pedir un crédito bancario al descubierto, negro, en una cueva, descontando chetos. Te costaba el 3% mensual que acumulado, no te daba el 36%, te daba el 42%, sí. Pero te financiabas porque la tasa hoy del... La que, ¿cómo lo actualizó el gobierno? Que lo llevó al 4,65 y 5,12 por moroso y punitorio, ya te hizo tasa de bancarización. Además, fluctuante. Si sube, sube. Y si baja, baja. Bueno, ya no te con puedes especular cual, esto con esto tiene un mensaje un claro. El Estado no le importa matar una pyme siempre y cuando le garpen a ellos. El tema es así. Cuando vos estás en la función pública, después de un tiempo, te olvidaste. Te olvidaste porque el diario no lo compras, el celular no lo pagas y encima tenés un fercho. No importa cuánta conciencia social tengas o no. Te hacen el diario de Yrigoyen, te lo hace el propio sistema. O sea, la burocracia es así. Te perdés, absolutamente te perdés. Cuando te traen los números empezás a desesperarte. Vos en tu casa te traen los números, ves que no alcanzás, decís, bueno, pedaleo con la tarjeta, pero te cobras el 100%, Dios pagará. Después lo veremos y tiro mínimo 4 meses, 5 meses, y después veo y saco otra tarjeta para pagar la otra tarjeta, y el banco después te termina diciendo, ok, te refinancio en 24 cuotas. Pero hiciste lo mismo con las vacaciones, con la fiesta de 15, hasta que te asfixias. Y cuando te asfixias, se llevan algo tuyo. Bueno, se lo llevan, chao. Stop. Stop. Stop, Flor, cortito. ¿Quién toma la decisión de hacer mindfulness en las empresas? ¿Qué haría? ¿Recursos humanos generalmente? Sí, generalmente de recursos humanos. ¿Y hay resistencia o no? Y es como un nuevo paradigma que vino para quedarse, pero no son todas las empresas las que están abiertas como para implementarlo. Pero generalmente recursos humanos. O puede haber alguno de líder de algún área que tenga peso o que tenga poder de decisión. ¿Cómo me lo dejas? Te lo dejo picando para después. Y después tengo que enganchar a Fer, que está ahí, se está durmiendo. No. ¿Cómo lográs de que no parezca
una de que no parezca blando el mindfulness y que tenga contundencia en este momento que las empresas cuidan más el mango, para que sea estratégico y no snob. En un rato lo vamos a ver en esto que es polémica en el business. Perfecto. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Aprovechá las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar/elestadoentubarrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP número 117924. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Polémica en el business. Ya la está. ¿Qué pasó? Escuchar despacito, empieza la cortina y ahí ya sabes que entras. ¿Cuál fue el tercer ojo que encontraste? Mira, acabo de ver, me estaba por ir de vacaciones y tenía que decidir el tema de las. O vos sos como yo, cuando te vas de vacaciones pensás en las próximas. No. Esto me sucedió antes de salir y estaba pensando en la próxima. Bien. Pero. Pitufo, pero tenía, no que tomar, tenía que tomar el avión a las 5 de la mañana. Sí. Opción A, joder a alguien que me lleve porque tenías que estar a las 2 de la mañana. Sí, te dicen 3 horas antes. Sí. Te gusta ir al free shop. Sí. Tenía que joder a alguien. Segundo, tenías que salir con las valijas desde tu casa, llamar la atención, qué sé yo. Tercera opción, me dice un amigo, me dice, no, yo el año pasado dejé el coche en el aeropuerto mismo. Quise. Te sale lo mismo que un taxi, que un remis. Era la publicidad de Aeropuertos Argentina 2000. Lo mismo que te sale un taxi y deja el coche en el aeropuerto. No sale lo mismo por Aeropuertos Argentina 2000, pero encontré una cosa que está haciendo gente de Ezeiza, que ya va por el tercer estacionamiento de 5 pisos. Te hace un estacionamiento muy económico, te tiene armado un transfer, te hace el seguimiento del vuelo, te van a esperar y te entregan el auto hasta lavado. Claro, te arman un VIP. El Ezeiza VIP. Claro. Y en Ezeiza, en el pueblo de Ezeiza, estás a 7 minutos de donde dejaste el auto, 7 minutos del aeropuerto. Vos te despreocupaste, llegaste con tu valija, vos le avisás cuando estás en la Richeri General Paz, ya estoy en General Paz y Richeri. En el pueblo de Ezeiza. En el pueblo de Ezeiza. Y me dicen que no es solamente esta gente, que ya es un nicho, porque esta gente ya está construyendo 5 pisos. Y te lo entregan cubierto. Y tú te estás esperando un transfer. Que te, lo único es, vos le avisaste y te está esperando y traspasaste valijas de un coche a otro. ¿Cómo se llama el estacionamiento? ¿Aniñán? No. ¿Estar no. ¿Estacionañán? No. Ese es el de Aeropuertos Argentina 2000. Yo te voy a contar. Capítulo 2, Armenio. Se llama González el dueño. Te no digo. Es, lo averigüé. Te digo, le gusta estar de los dos lados del mostrador. En su momento tenía Tienda León y tenía una empresa de Ecuador. Yo pensé que me ibas a pegar por otro lado y mirá cómo es. Tienda, te busqué el apellido porque pensé que me ibas a decir que era Granados. Granados, claro. Y no es Granados, ¿viste? Y se llamaba González.
Mirá vos qué simple que es. Fer, bueno, más allá de Vaca Muerta. Sí. ¿Sí? Hola, volvemos a la Vaca Muerta. Es decir, no, yo tengo otro temita también que hoy salió en los diarios. ¿Tiene razón Tequín o no? Para mí sí. Para mí sí, ¿por qué? No me hagas discutir. Ah, bueno, está bien. Dale, me parece una polémica. Bueno, esto es una polémica. ¿Por qué sí? Para mí sí. ¿Y por qué tenés...? Pará. Ya te parece aquí Rutini. Porque Tecpetrol, cuando se presentó ante el Ministerio de Energía, dijo que iba a producir hasta 17.1 millones de metros cúbicos día. Sí. Y en la gestión de Iguacel se les pagó por esa cantidad de millones de metros cúbicos día. Lo que te dice el gobierno es que las autoridades de ese momento creían que no iban a llegar a los 17 y que iban a llegar solamente a los 8.1. Sí. La verdad de la milanesa es que Techin, durante la gestión de Iguacel, cobró 17.1. Y eso en derecho se llama derecho adquirido. A ver, Rubio. Si hablaste de la milanesa, me acordé de Willy. Willy Nervi, que lo extrañamos. Willy, saludos. Estabas comiendo un cheesecake. Sí, de dulce. No, de dulce de leche. Sí. Mortal. No, pero yo lo que digo... Fer tiene muchos datos. Yo lo que digo es que la inversión de Tecpetrol... estaba basada en subsidios, ¿qué eso es lo que yo no, digo? No, no estaba basada en subsidios. Y sí, porque le quitan el subsidio, le quitan el subsidio y te para un turno, te para un equipo. Si vos no hubieses quitado el subsidio y hubieses mantenido resolución 46 puesta, hoy entonces, estabas a 2 años... Están vendiéndonos mal al usuario, que le están diciendo, al menos, colegas de que saben de energía, te dicen... tuyos, ellos no, Luz Mala, que le quitaste los subsidios, entonces te quitan de 3 equipos de perforación, te paran uno, y si no me das, es un apriete más del grupo Techín. ¿Y vos? Es elemental. Pero pará. Vos haces una inversión en función de una promesa que te hacen. En función de que te pagan. Es decir, entonces no es una inversión de riesgo. O como nos quisieron vender todo el mundo, nos quisieron vender... Perdóname, no, estás necesitando un subsidio, Josecito, Fer. José, a ver, cuando vos perforás un pozo petrolero, para empezar a hablar, vos lo sabés muy bien, tenés que meter 500 palitos. Bárbaro. Y no sabés si vas a encontrar agua... Pero si tenés un papá que te dice, yo te voy a dar un subsidio, y vos te pones a pero espera, el subsidio te lo dan de lo que vos extraes. Si el pozo te hace papa, no te dan absolutamente nada, No te dan absolutamente nada. Yo, o sea, opino que son inversiones en base a subsidios. A mí me acusaron de hacer lobby por Techin, así que no voy a hablar más del tema. Lo que te quería comentar es que hoy imputaron a Mauricio Macri, Juan José Aranguren, Javier Iguacel y Mario Del Acqua, entre otros, por la venta de 2 centrales termoeléctricas. ¿Cuáles? Central Térmica Barragán y Timbúes, creo, una cosa así. Son las de San Lorenzo. Es muy divertido, porque a mí me encantaría que el juez, en realidad, la acusación es que la vendieron... ¿A quién le tocó en sorteo esa causa? Estornelli. Fiscal, pero el juez... No lo tengo en mente. A mí me encantaría que Estornelli vaya a fondo con esa causa. Porque si va a fondo y ven los números en realidad, se van a dar cuenta que lo que pagó Caputo fue mucho comparado con lo que vale. Y si investigan lo que salieron esas 2 centrales, se van a llevar una sorpresa porque se pagó casi 3 veces más. Pero eso se está investigando en otra causa, la de las obras públicas. Ojo. Ya se está investigando. Les va a tirar, yo no sé el grado de seriedad de esa denuncia, la mujer esta que lo hizo, y creo que se puede llegar a tirar un tiro en el pie. Contame, Mingo, estos terrenos que va a vender ahora el Estado, 150 palos, creo que... Sí, son 3 parcelas. Contá, a ver, ¿dónde es? Ahí, bueno... Uno de ellos es la última parcela que queda en Catalinas. Yo ya me perdí. Creo que a Catalinas la vendieron 47 veces. No, son 5 parcelas.
Catalina Bahía, ya están en la Bahía. Son cinco parcelas, vendieron cuatro la península, de las cinco. Como, no te está poniendo. No, pues, es como, ¿dónde tenés un local? En Cabildo y Juramento. Cabildo y Juramento debe tener 42.000 locales en la misma esquina. Son siete parcelas, vendieron seis. Sí. Queda una sola, que es la más cercana a la avenida Córdoba. A ver, ¿qué sería? ¿Dónde está la terminal de ómnibus en Córdoba y Madero? Ahí está. Esa parcela. Ahí está. ¿Dónde están, claro, donde paran las combis? No, el Tienda León. Sí. Exacto. No, no el de Tienda León. No, ese ya está vendido. Este es el de las combis de la esquina. Ya está, sí, listo. El de los, enfrente, no, los colectivos de línea. Frente al BBVA. Frente al BBVA, exactamente. Esa sería la última parcela que sale ahora a licitación. Y el resto es una parte que hay en Colegiales, que ese es interesante, en el playón de Colegiales, donde históricamente funcionaban corralones de materiales. De un lado está Moldes y del otro lado está Kramer, la Kramer empedrada. Es de Federico Lacroce, la altura es de Federico Lacroce. Y el, claro, la Plaza Portugal. ¿Dónde la Plaza está el Portugal, Fleming? ¿Dónde está el Fleming? ¿Dónde está el Fleming? Exactamente. Ah, pero está del otro lado. No, Fleming es Kramer, del otro lado va de un lado Moldes, al otro. Claro, está. Son parcelas en varios lados. Está, sí, que hay un puentecito verde ahí. Eso es para ser residencial. Sí, a ver, la preocupación ahí es si se siguen sosteniendo la cantidad de interesados. Y hay otro terreno más, que es donde funcionó un rato en los 80, después lo resucitó Moreno, después hubo una playa de estacionamiento, y ahora está cerrado en Pacífico, en Avenida Santa Fe, al costado del puente del tren San Martín. Ah, donde vendían los quesos. Donde vendían los quesos, muy bien. Ah, Mingo, la pregunta, te iba a decir... Ese terreno a esa, también se vende. A esa pregunta... Al lado de los Por arcos. Un lado me dicen que no hay media ventas. Cuadra del McDonald's. En la misma cuadra. En la misma cuadra del McDonald's, está McDonald's. Entre Godoy Cruz y La Vía. Ahí está, entre Godoy Cruz y La Vía. Claro. Por un lado me dicen no se vende nada. Y por el otro lado siguen vendiendo activos. Son dos cosas distintas. La pregunta a entonces ver, es, ¿cómo se cierra eso? Pues son dos cosas distintas. Primero, público distinto. Uno es, si querés, lo podría llamar público mayorista. En momentos de crisis lo que se hace es se acumula tierra a aquellos que tienen dinero. Acumulan tierra para cuando venga Huertain, la buena. Huertain, por ejemplo. Sí. Ese es Huertain me parece que compro para revolear. Ese es un negocio financiero. Sí, negocio financiero. Compro para revolear. Porque compraron financiado. No compro para alguien, garantizo, porque están dando vueltas, porque el inversor que tenían se cayó. Tenían una, ellos pusieron la primera cuota, la segunda cuota la tienen que poner en noviembre y están buscando quién pone la segunda cuota. Ah. ¿TGLT porque, qué pasó, Mingo? No, TGLT es otro tema, distinto. Vale, pero entonces es eso, básicamente. Están haciendo lo que en las juergas se llama land banking. Empresas que van a hacer una IPO, una oferta pública de acciones, es muy bueno tener buena tierra porque quiere decir que tiene proyección. Futuro, de, claro. Claro, que tiene futuro. Y además la tierra es un clásico. Cuando ustedes van por la Panamericana y ven que venden, a los costados de la Panamericana venden máquinas, retroexcavadoras, decís... ¿Quién es el nabo que compra 500 metros de tierra para vender tres máquinas o cuatro concesionarias de autos? Esto es la US One de Miami, que está Maroon y todos esos que venden autos. Aguanta, es como la cancha de pádel. Como para no pagar impuestos, le saco una mínima renta mientras la tierra se capitaliza, se valoriza. Ahí hay una ganancia de capital. Eso es un proyecto específico. En el caso de TGLT, TGLT hizo el año pasado o el anteaño, ya no me acuerdo cuándo, entró Point State, que es un fondo... Darío Lizano, un ex Santander Río. Sí, señor. Pusieron guita con una deuda que eran bonos convertibles que estaban en poder básicamente de los fundadores y principales accionistas de TGLT, que si no los pagaban, que ya se sabía que no los podían pagar, o sea, no había forma de pagarlos, se transformaban en acciones. Con lo cual, al defaultear TGLT, lo que pasó es que los accionistas fundadores de TGLT pasaron de tener el 15 al 5 y el 5 creo que ahora les queda un 3, una cosa por el estilo. Lo licuaron. Claro, es básicamente eso. Sí. El problema es que en el medio hubo una devaluación y eso hizo que la inversión de Point State no sea tan atractiva. ¿Se sobredimensionó TGLT? No, el modelo de negocio de TGLT es muy complicado de sostener en un país como la Argentina. Tiene que ver con lo que hablaba Pepe. Si vos haces vivienda, no importa de qué hagas, y sos una empresa pública, tenés que vender con las normas legales que se debe vender una vivienda. Por eso IRSA no hace vivienda, por eso RACSA no hace vivienda. Ah, no. Cuando vos vendés vivienda, la tenés que vender y pagar todos los impuestos. Cuando vos no importa el precio al que vendés, haces el número al revés, 3% anticipo impuesto a las ganancias, 21%, 10.5% de IVA, ¿verdad? Sobre el precio de venta. Y tenés un ciclo de construcción que va de 5 a 7 años. En el medio tuviste tres tipos de cambio. Entonces le vendés a un tipo que te termina pagando en pesos... el cambio oficial, otro que te pague en dólar celeste, otro que te pague en dólar billete,
pero vos lo tenés que vender al dólar billete a 4.80 y el aire acondicionado lo importás a 4.80, pero cuando le comprás al pibe de acá el dólar vale 9.60 o 10, tenés unos desfasajes espantosos. Punto uno. Punto dos, el componente fiscal hace que te coma un 35-40% del negocio. Y el otro punto es que la inflación te juega en contra permanentemente. Si haces permuta, tenés un socio que te acompaña en el crecimiento inflacionario, con lo cual pagás cada vez más caro el terreno. Si no es, hiciste permuta y pusiste toda la guita, el valor libros de eso en pesos se destruye en los 5 años del proceso. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Y encima, TGLT había montado una estructura de financiación para un modelo donde vendía financiado, entonces vos tenés ciclos de altísima exposición negativa en 5 o 6 años. Y encima le digo, obligaron a comprar a Caputo. Entonces, bueno, no sé, ahí, no importa, pero es otro negocio. ¿Quién pero, lo está haciendo bien, Mingo? No, en materia de vivienda, los chiquitos que hacen consorcios, y eso puede ser que les vaya, pero les está costando muchísimo vender. Sí. Muchísimo vender. Hoy, por eso no hay mucha vivienda en construcción. Realmente no hay. En materia de oficinas tenés que tener un capital intensivísimo y hoy la renta después de la devaluación es mala. La verdad que no es muy buena. Mira, en la construcción, de lo que yo conozco del así de vivienda familiar, lo que están haciendo es pisando, volvemos a lo mismo que vos hablabas de la tierra. Están construyendo, terminando sin vender. Son tipos que tienen espalda, que se asocian con el proveedor de materiales de construcción y le dicen, te doy tantos metros, vos sí. Me das todos los inodoros, todos los bidets, todos los cerámicos, pero todo el porcelanato. El otro, el del hierro, le provee. Pero no hay cientos de miles de edificios en construcción es lo que te mueve la aguja. Hay muy poquitos. Los grandes, que son los que podrían mover la aguja, o que son los que generan un mercado sostenido de la construcción, digamos, tenés una economía informal que funciona más o menos bien, pero muy lenta porque hay pocos compradores, y tenés un sector más sofisticado que no le cierra. Y para terminar con TGLT, no tenía renta. IRSA, que podría ser un parecido a TGLT, sí. ¿Qué hace? Tiene un modelo de renta muy grande. Entonces, cuando desarrolla, claro. Financia con la renta que tiene. Totalmente. Flor. Sí. Antes, porque ya se nos va a ir el programa en un ratito. Contame un poco cómo le metés push para que no digan, che, esto me vienen los blandos, viste, a querer sacar guita. No, la verdad es que las empresas están invirtiendo porque realmente las personas terminan siendo más productivas y ganan más plata. No es que hay un montón de evidencia científica que está respaldando que hoy la diferencia está en el desarrollo y en el entrenamiento de las habilidades más blandas. ¿Por qué crees que yo te pregunté de entrada de dónde venís? Porque generalmente lo que nos encontramos cuando alguien viene a plantear esto viene desde el lado, viste, del romanticismo que se mete en el mindfulness, ¿no? Claro. Es decir, era seminarista y hace mindfulness, ¿no? Era pastor tibetano y dice, bueno, y ahora me gano una manguito. Vos venís del capitalismo puro, Citibank, y duro, ¿no? Sí, porque en realidad ese es un diferencial importante en adaptar los programas o hablar el mismo lenguaje de las personas que están dentro, porque hay mucha gente, digamos, que es muy buena, digamos, sabe lo que hace, está muy bien formada, pero no puede llegar a dialogar en el mismo lenguaje. Entonces pierde credibilidad y hay como resistencia de base, no importa cuán bueno sea, pero no hay receptividad para escucharlo. Pero sí, no es snob, no es, para mí es una moda que vino para quedarse. Digamos, a veces la publicidad ayuda y otras no tanto, pero para mí siempre es bueno el cuestionamiento. Totalmente. Siempre es bueno preguntárselo. Bueno, se notó, ¿no? Que Querutino cambió del micrófono. Sí. ¿Qué vamos a hacer? No se movió rápido. Así como temas como Techín se van a terminar negociando, porque todo se negocia en la mesa. Es presión. Lloramos todo, pero todo se termina negociando. Lo que nos tiene un final claro es el inicio del proceso del Festival del Carpetazo. Lo que vimos la semana pasada fue solo el adelanto de lo que vamos a ver. Denuncias para todo el mundo, de todo tipo. Fernando recién hablaba del tema de las centrales. Para los todos de Stornelli. Y todas. No, sí, sí, para todos y no, todas. Porque aparte, como no va a haber plata para las campañas, los empresarios no van a poner un sope. Nada. A mí lo que me cuentan es que van a empezar los videos, los tutoriales en contra. O sea, como nadie puede resistir un archivo, claro. Le van a estar mandando videitos viralizados de un minuto, destruyen. Ya vi uno de Rossi y ya vi uno Claudio, de Uruguay. Están comprando los WhatsApp. Claro. Están comprando WhatsApp.
para viralizar a través de los WhatsApp. Pero porque eso resultó en Brasil, eso es copiar a Bolsonaro. Sí, no, pero... Y las fucking news y Es parte de la estrategia, es algo barato y donde hay buenos negocios para quedarte con unos buenos mangos entre los dedos, en las uñas. Porque esto hay que entenderlo, o sea, no va a haber plata a los empresarios, pero toda la cadena de producción de eso se queda con muchos manguitos. No es que los diputados y los senadores van a sacarle el pan de la comida de sus hijos para financiar una campaña electoral. Entonces, hoy, por ejemplo, están comprando trolls, granjas, y se están comprando WhatsApps. ¿Qué es cómo va a ser? Entonces, todo va a ser guerra sucia. A ver, fíjense lo que estamos viendo. No hay nada sospechoso la denuncia contra Stornelli. Solo está un exfuncionario de NARSA con un ex no funcionario de la ONCA, con una ex miembro del Consejo de la Magistratura, patrocinado por el hombre de los servicios de inteligencia de casi todo el mundo. Esto no es sospechoso, no es operación. Es la operación la muerte de Nisman. Obviamente, decir que Nisman fue asesinado, eso sí es una operación. Le digo, por el otro lado, te parás del otro lado, es indiscutible que Stornelli es un corrupto, porque los cuadernos para corrupción son truchos, pues son las fotocopias, y porque en realidad todo kirchnerista es decente por el solo hecho de decir soy kirchnerista. Por el contrario, Macri es un chorro, Marcos Peña es un chorro. Entonces, estamos en una discusión política en donde un bando cree que los propios son santos y el otro es un grupo de demonios, y al revés. En ese marco vamos a ver carpetazos, fake news, videitos. Nada le sirve a la gente, nada. Y esto es lo interesante. Nada, ni tener a tu vieja no le sirve. Volvemos a lo mismo, ni tener la cloaca en la puerta. Ni tener... Entonces digo, va a ser una campaña realmente pesada, espantosa de soportar. Porque, a ver, ninguno te dice yo soy mejor. Todos te dicen yo soy menos malos que este que es peor. Con ese futuro... La verdad que es triste saber que tenemos 7 meses de campaña por delante. ¿Por qué me va bien en la vida? Porque a mí me gusta mirar el medio vaso lleno permanentemente. Y les voy a contar, ya, hoy no hablé un pito, hoy voy a hablar con todos ustedes, ¿viste? Ahora tenés 1 hora y media para remar. Les voy a contar, sí, eso es de verdad, estoy preocupado por eso. Les voy a contar el avant-premier de lo que vamos a lanzar mañana con Independiente, con vistas al partido Independiente Atlas por la Copa Argentina, la Copa Total Argentina, el 6 de marzo. Resulta que vamos a hacer, como en Atlas siempre nos gusta trabajar en conjunto y hacer partidos homenaje, como lo hicimos con Estudiantes, ¿te acordás, Vinco? Que le compraste una camiseta a tu viejo. Lo hicimos con River, ¿no? Que también todos tuvimos camiseta. Vayan pensando en alguien de Independiente. Vayan pensando en alguien independiente. Yo tengo. Porque vamos a armar una movida muy interesante que empieza desde un lugar muy loco. Recién acabo de venir del estudio, no sé si también es la casa, porque estaba durmiendo la siesta, tal vez era casa-estudio, de Felipe Piña. Felipe Piña es reconocido hincha independiente. Y resulta que cuando le mando un mail a los hinchas independientes diciendo que vamos a hacer algo con Atlas, el primero que salta, que le interesaba sumarse, es Felipe. Y ahí se me prende la lamparita. Entonces lo llamo al gerente general independiente, Miguel Peroloso, que es un gran amigo. Y lo llamo a Maxi Ambrosio, presidente de Atlas, y le digo, che, certifíquenme que no hubo un solo partido oficial entre Independiente y Atlas. No, uno en la D, Independiente hasta lo que llegó fue hasta el Nacional B. Y entonces se me ocurre una idea y lo llamo a Felipe. Iba caminando, me acuerdo, un sábado a la mañana, y le digo... Che, Felipe, ¿te divierte que hagamos una campaña que se llame Historiadores, con hashtag Historiadores, y que vos puedas ser el que arma, el que lanza la campaña, diciendo que te dieron ganas de escribir la historia del par clásico Independiente Atlas? Ops, ¿cómo voy a escribir una historia de algo que no tiene historia, si nunca se jugó? ¿No? Entonces, la campaña que lanzamos mañana, hoy la grabamos, mañana empezamos a tirar ya unos tiritos en las redes sociales, se va a llamar Historiadores, y vamos a invitar a la gente que escriba un cuento, para como que empiece a crear la historia. Yo ya escribí un cuento,
vinculado con Independiente y Atlas, y después esos cuentos van a ir a los jugadores de Independiente y de Atlas, se los vamos a regalar y ellos van a agradecer en las redes sociales. Con lo cual, vayan pensando algún cuento para los para escribir sobre cómo sería un partido Independiente de Atlas. ¿Cuál es el que escribí yo? Es un pibe, se lo tengo que leer, ¿no? En la próxima tal vez lo leo. Me lo hice así de toque. Un pibe que va a la peluquería otra vez, había ido hace una semana al barbero, a la barbería, ¿no? La peluquería, porque ya no es más peluquería. Y le pide que le corten el pelo al estilo Bochini, o sea, que sea pelado de la nuca hasta la frente, ¿no? Y que le dejen los pelitos para arriba. Y entonces no entiende nada el peluquero. Y la historia es que el Rata Rodríguez, el técnico de Atlas, lo citó para el partido con Independiente y él quiere ponerse el pelo como Bochini para ver si lo hacen entrar un rato, ¿no? Y que sea el Bochini de Atlas. Bueno, la idea es hacer un cuento corto y vamos a poder compartirlo con jugadores de Atlas y con jugadores de Independiente. Una manera de incluso sumar a Felipe, que es un crack. Felipe Piña está escribiendo un libro que lo va a lanzar en noviembre, me lo contó hoy, lo tiene terminado en septiembre con Planeta, sobre la vida de Gardel. Pero un libro que empieza, no sé si lo puedo decir, pero ya lo dije, que empieza desde que lo mataron, desde que se murió, digo, perdón, se cayó el avión, desde que se cayó el avión, cómo llevaron el cuerpo Estados Unidos. ¿Nació uruguayo o argentino? Sí, yo qué sé. A Nueva York, después a Colombia y después vino. ¿Y cómo lo fueron llevando? Que su manager no quería que fuera en avión porque se había caído, con lo cual lo fueron llevando de brazo de Colombia, de Barranquilla, creo que me pareció. No, Medellín. Medellín, de Medellín hasta Estados Unidos, al lomo de burro, el cajón. Por ejemplo, lo tenían que llevar a Nueva York, después lo traían otra vez a Medellín y después lo trajeron a Buenos Aires o a Montevideo, no sé. Bueno, es impresionante la historia de Gardel. Bueno, ahora se tomó un tiempito para poder hacer esta historia que vamos a hacer. Yo le prometí que le iba a dar una de las camisetas a los jugadores y digo, elegí el número y me dice, y bueno, el número del Bocha, con lo cual el 10 ya está ocupado para Felipe Piña, que por supuesto se lo merece. Nos fuimos y vamos a brindar. Para. ¡Hop! ¡Ahí está! ¡Esa! Vamos a brindar con Russell Boer por el primer programa de Polémica en el Business de esta temporada. Pasa. Listo. Pasaron. Salud. Buen año. Nos fuimos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, ¿sí? ¿Seguro? El próximo lunes aquí. Te vas a arrepentir. No, solo un partido solo, el 4 de marzo hay fútbol. Estás jugando los viernes, Vélez, ahora. Sí, ahora sí. ¿Viste? Se sabe dónde se juega. Arreglaron. ¿Hacemos salto otra vez con Independiente o no? No, se sabe. No, en Lanús. ¿Ya está definido? En la cancha de Lanús. Ah, vamos a hacer bondi, vamos a hacer cosas. Vamos a cagar a piedrazo lindo. Sí. ¿Se va a poder ir visitantes? Sí, claro. Sí. Bueno, esto fue Polémica en el Business. Dentro de lo que es CD Remasterizado, que tiene este tema.